Qué Vamos muy fuerte se bien, está mona. poniendo esto. Sí, güey. No, pero eres muy valiente, güey. La gente va a salir a defenderte y aquí yo también voy a salir al quite y aparte no estamos diciendo nombres, ni al caso. Y los O nombres no sea, van con apellido. No pasa nada. ¿sabes qué? Mira, paréntesis grande. Esto es una historia que nos mandó un seguidor y quiso que lo contáramos en primera persona. No es nuestra historia, Así no es. es mi historia. No, no Es se la la historia dejamos de una amiga. De locas. una amiga que me dijo que la contara. Entonces, no me pueden culpar de nada. Yo estoy contando la historia de una amiga. De una amiga. Y yo soy un personaje. Yo soy un Exactamente. Tú personaje. eres el Y estamos narrador de esta, locas. entonces, ni Y modo. son chismes. Todos son chismes y estamos locas. Ay, no. Ay, no. Bueno, continuamos. Parte 2, güey. Estaba con el pañolete este, la escena nunca se le paró, siempre estuvo ahí. De hecho, supe muchas, de hecho, supe una que tardaron 3 días en grabar una escena con una actriz porque el vato no la daba, o sea, no la daba. O sea, y conmigo lo confirmo, no la daba el vato. Pobrecito, el vato no tiene la culpa, pero nunca le vi que le metiera presión. Bueno, ese es mi, yo puedo hablar por mí, ya él saldrá a hablar y decir si me mete presión este güey o no. Me vale más. No, Y pero entonces era de... vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. A mi compañero, cualquier pretexto. Ay, no, es que no da el ancho, no, estos pretextos pendejos. Y un vato que se tarda 3 días en terminarte la escena, no pasa nada, ¿no? Porque le llamó varias No. veces. ¿Cómo lo voy a meter si no le echó ganas al gym? O sea, te estarás muy mamado tu pinche español, pero no la daba, No da güey, no el la ancho. daba. Y a mí nunca me apeteció sexualmente, o sea, no, 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 no. O Claro, sea, se miraba muy estirado, o sea, se le muy miraba que creído. se metía madres para poder, sí, se hacía sus comiditas especiales, pues para poder mantener esas cosas ahí en el cuerpo, pero de verdad se miraba, no, No te no, gustaba, pues. no. Sí, no, y Entonces, se vale, se vale. Como llega la, hombres, estamos en la cena. los hombres siempre dicen, no me gusta esta mujer, no me provoca esta mujer, no me excita esta mujer. Nosotros también podemos decir lo mismo. Sí, no, no, no. No me apeteció nunca. Entonces ya estamos grabando y ayúdalo, que sabe qué. Ayúdalo, yo. Verga, para irnos rápido, yo, puta madre. Y ya no, ahí andaba. Y por más que lo ayudaba, no, nada. Y mis perros acá, güey, y el gatito Sí, ahí. está bien. Ahí anda la mía. ¡Qué bonito! ¡Es ¡Escóndela! ¡Escóndela! Y vi una publicación en Twitter de un seguidor donde puso las pulseras. Y ni cómo sí, yo puedes decir también! que no, hija. Ahí no No, puedes no, decir que no. estamos inventando, son chismes, son chismes. Hay capturas, no importa las capturas, Y no, entonces mis decirme que no análisis, sé quién. no, las capturas de mis análisis sí importan, esas sí importan, Espérate, las déjala capturas esas retomedo. no. Yo no, no a la verga, Ah, mi mamá. no. En vez de que te estés yendo de viaje, mija, págate. Ay, ha sido hialurónico para los labios. Ha sido hialurónico para la nariz. Pero ella viajando por el mundo y subiendo sus Sí, casitos en Instagram. viajando y Está bien. anunciándolo, güey. O sea, el que realmente viaja, güey, está acostumbrado, ni fotos sube, güey. Pero ella, como está tan así, no está acostumbrada a que la saquen ni al parque, como las chachas, güey. La morra, ay, estoy en Dubái, estoy en Los Ángeles, estoy aquí. Como 5 veces, digo, como mi hija, ya entendimos, güey, que viajaste, ya Pero entendimos. La que no entendió eres está tú. ahí. Ella no sabe lo que es ir de viaje con tu familia sin que tengas que entregarle el culo a nadie, güey. Dicho sea de paso, la neta, las morritas de casa Tienes tu estamos punto. acostumbradas, güey, a ir y no deberle nada a nadie, güey. Lo que sea, cada quien que presume. Y sí comemos Maruchan y no pasa nada. De nuevo a la historia. De nuevo la Entonces historia. estábamos ahí grabando y literal uno de ellos me dijo, empieza, dice. Acción. Corte. Güey, no mames. Nada más duró 1 minuto con 5 segundos. Yo, no mames, ¿es en serio? Sí, güey, jiji. Todos estábamos burlando del pobre del güey, porque nada más era 1 minuto lo que le duró la erección. Entonces, como de que no mames. Y ya, o sea, el perrero se dio cuenta que el vato ya no la daba, o sea, que el vato de verdad ni los 5 minutos de erección la podía tener bien,
Es lo que no entiendo, pues, ¿por qué pone pretextos para unos actores? Es que este actor está muy bien y da el ancho y todo. Sí, podrá tener de que se bajones y todo normal, unos minutos de bajón de erección normal, pero 3 días y no pasa nada y se lo perdonas y otra vez no está. Y la loca soy yo, y la loca soy yo, Dios mío. Ay, bueno, sígueme Verdad, si contando. hablan también mal de sus actrices, también me Sí. tocó que hablaran, voy a decir los nombres, no los censures, voy a decir los Okay. nombres, hablaron mal de Gali, de Penny, de Teresa, y me hablaron mal también de, ay, ¿quién más? Se me fue el nombre. Ay, no. Sígalo defendiendo, sígalo defendiendo. Ahí nadie las quiere de verdad, pero sígalo Es otra, defendiendo. Lore, también hablaron de Lore. También de Lore. Los de producción. Entonces, me imagino que también hablarán mal de mí, hablarán mal de ti, me vale, o sea, Sí, a mí me no, dijeron. de mí. A mí me han de odiar ahorita y A qué mí también rico que me me vale, odien. no, a Me mí me vale. encanta, me O sea, encanta. de Gali les daba asco ver sus cicatrices. Porque Gali, perdóname, a mí me dijeron que ella tiene unas cicatrices aquí abajo de los senos y otra en el abdomen, que le daban asco ver sus cicatrices, que era muy pesada, que estaba muy pesada para poderla cargar, y que cada que se grababa en un cuarto cerrado era muy fuerte el olor, junto con el de Penny, que también Penny tenía un olor muy fuerte, que no era muy agradable, y está bien, pero Pero, fuera ¿y como ellos? de que, güey, ¿Y los actores? ¿Los estás mecos de grabando los con actores? una... No, y no, déjate a los mecos, o sea, ¡Ellos es en general! son ¡Todo! producción, o sea, ¡Todo su ropa! todos son ¡Todo! hombres, ¡Todos son todos son hombres ahí. tacos y corrientes y apestan! Y era como de que, güey, ¡Chismachistas! o sea, me estás hablando de una ¡Misógino! mujer con otra mujer, y yo nada más decía, ah, sí, no mames, ¡Sí! ay, qué pedo, yo ¡Sí! decía, pero, o sea, tú dime más información y mira, me convenía ponerme de su lado, porque tampoco no iba a Claro. ponerme de que, ay, no, o sea, entonces, Claro, un paréntesis que tengo que decirlo en este momento porque lo estoy disfrutando como nunca. En una carta de amor que me declaró el Fernanfloo, en una cartita de amor que casi casi me escribió, Ah, sí, me ya. pone: qué feo que una mujer se refiera mal de otra, qué feo que una mujer hable mal de otra. Y tu equipo de producción habla mal de las actrices, hombres, que hablan mal de otras mujeres. No hay pedo. No, como Exactamente. feminista, se la da de feminista ahora, ridículo. De Lore también me dijeron que eso, que no le olía a veces bien la boca. Entonces, no me acuerdo quién Ay, más dije, pero, qué poco profesionalismo, o sea, qué falta de respeto, qué. sí me dijeron muchos comentarios de muchas chicas. Yo me quería tatuar y no, no te tatúes porque una mujer sin tatuaje, con tatuajes no pega. Y No me Elena y gusta Cristian, o la sea, sol. Que porque pegan mucho las mujeres sin tatuaje, está bien, ok, pero es mi cuerpo, yo exacto, decido. Y exacto. no, si te tatúas, los de producción allá abajo, si te tatúas ya no te va a hablar, ya no te va a hablar, ya no te va a hablar. Y Y Elena, 4 años después, Elena ahí está y tiene tatuajes. pues sepa qué le habrá dicho, cómo le habrá lavado el cerebro, Ajá. porque la neta sí tiene esta manipulación este güey, porque cuando a mí me contrató, a mí me prometió trabajo todo el año. Yo tenía que estarle rogando, literal, ¿Por para que qué? me diera una escena porque se ocupaba dinero, Ah. porque él te promete que te dará de trabajo todo el año, que hay trabajo todo el año ahí con él. Y a mí no, era como de que me vas a hablar, Fer, me vas a ocupar, me vas a necesitar, perrero. Claro, no, que sí, o sea, yo le recordaba porque si no el vato no se acordaba de mí. Ya para las. Supuestamente, yo ya lo estoy dudando, se hacía pendejo. El vato le encanta que le rueguen, se hacía pendejo, pero conmigo, mira, te la De lo que pelaste. pasó en Mazamitla para la otra escena de lo de y la escuelita, tardó como un mes en volverme a hablar, o sea, literal un mes, y todo fue porque yo me enojé lo de Mazamitla. O sea, a mí me dijeron después que hizo eso por lo que hice Mazamitla, que no me habló por lo que hice Mazamitla. Pero ¿y lo que él te hizo a ti? De traerte, de negrearte, de abusar, porque es abuso laboral. Eso Y ya no cuenta. de esa escena,
Porque después, como le dije que no quería hacer el anal, ya no me volvió a hablar y yo, por eso, yo solita me salí. Porque él no me corrió, él no me dijo gracias hasta aquí y ni yo le dije nada. Yo simplemente bloqueé su contacto y ya no lo volví a buscar. Qué bueno. Bloqueé todas las redes y ya no lo voy a buscar porque dije, chinga su madre, yo no me voy a andar aguantando o Claro. esperando a que este güey me hable. Tengo necesidades, pues tengo manitas, tengo piecitos. Me voy a trabajar Claro. dignamente, que no significa que está mal, pero en vez de estarme yo misma humillando con estas personas, mejor Así es. voy y saco bien el trabajo donde, pues ajá. Sí, ¿quiénes Y son, ya. güey? ¿Quiénes son? Si tú eres una morrita de tu casa, eres morrita de caché, con perdón de toda la bola de guarumos, nacos muertos de hambre, güey. ¿Quiénes son ellos para que te... Tú, una morrita de casa que se ande ahí, ay, óyeme, ayúdame, óyeme, dame trabajo, ¿por qué chingado? ¿Quiénes son? ¿Quién se creen? No, qué mal, Y lo güey. ¿Qué clase de triste es de que profesionalismo es su ese? misma gente se encarga de endiosarlo demasiado, güey, de verdad, lo endiosan demasiado. Que hasta una vez se pusieron a cantarle esta canción, la de Señor, me has mirado a los ojos. Y este vato, mira, trae una sonrisota de oreja a oreja. Sí, tiene que casi, casi el mismo Dios, literal. Él sí es el héroe de su propia fantasía, güey. Y se lo demostramos, todos mis seguidores de Twitter que vayan a estar viendo este video, demostramos, Sí. demostramos, güey, porque nadie salió a cantarle Señor en esta ocasión. Todo el mundo lo está destruyendo en Twitter, güey. Ni un solo seguidor, ni un solo trabajador, ni una sola actriz salió a defenderte, güey. ¿Qué señor me ha mirado a los ojos? Ni qué chingado, chingas a tu madre, güey. Nadie te quiere. Todo el mundo habla mal de ti. Y mira, hay una prueba. Para que luego no digan, Su loca, tan loca, famosa bien, frase de paranoica. que vine a traerle felicidad al pueblo, algo así, con, Ah, no sé, qué totalmente la... felicidad. Supuestamente sus videos van a traerle felicidad al pueblo y era como de que no, pues si supiera el pueblo en qué contexto van sus pinches videos, si supiera Ya la perra el pueblo, saben, cómo, el pueblo cómo, ya. o sea, cómo, no, yo no puedo, yo no, si eso pasó conmigo, yo no quiero imaginar qué habrá pasado con las otras actrices o qué le harán las otras actrices y todo por callarse, no dirán nada, Así y es. eso fue básicamente lo que sucedió conmigo y esto es un... Nadie sabe, ni tú sabías hasta ahorita. ¿Qué? Yo estuve pensando en regresar, pero no ahí, no ahí. Yo estuve Ah, regresando, okay. hacer mi regreso al porno. Yo dije, pues regreso, o sea, al final de cuentas. Y yo le platicaba a una actriz, porque después yo sé que va a salir y me va a decir, me volviste a buscar. Sí, Tapo, mi ajá. juez, tapo, Sí. tapo, ¿por qué? Yo hablaba con una actriz y decía, oye, no, pues estoy pensando en volver. Regresar, pero no ahí. Y Ajá. esta actriz me decía, no, sí, regresa, todos preguntan por ti. Y yo, Creo que sí, sí sé pero quién es. yo sí, pero no creo que regresaría ahí. Pero ¿por qué no? Y yo, pues aparte, No, no ¿por qué creo porque quedamos muy mal el perrero y yo, y le dije, la verdad, no. No, a lo mejor no, él ya lo olvidó, y que sabe qué, muy insistente también esta chica. creo Y saber quién es? sí, Creo saber quién es es. ese ya y la verdad Porque sí contó, a todo mundo le cuenta. A todo mundo le cuenta, se me sí, hace ¿eh? muy ¿Para qué? hipócrita y no, o sea, muy hipócrita de su parte porque también a mí me vino a decir muchas cosas de él y A mí resulta que también. ya no, que ya dejó buenos términos con él Ajá. y chalala, pero bueno. Y me dijo, Mejor que ¿quieres que le salga de diga? ti, Y ¿eh? yo. Mejor que salga de ti para que no lo distorsione ella. Ajá. Ahorita le digo, me dijo, si quieres yo le digo, le dije, no, güey, espérate. Y al día siguiente me cae el mensaje de este güey y me dice que esta persona le ha dicho que quería regresar. Y yo, así no. Le dije, sí, pero no, porque tengo una pareja y mi pareja no está de acuerdo. Y yo solamente le comenté a esta chica que yo quería regresar, pero me la pensaba porque mi pareja no va a aceptar. O sea, no Ajá. es porque mi pareja me controle o me mande, no. O sea, por respeto a mi pareja, porque yo estoy en otro concepto de mi vida. Yo Claro. ya, literal, me quiero apartar ya mucho de ese como pequeño colapso en mi vida, ese evento Sí. caónico. Ya no quiero que se me vincule con nada, la Relaciones. verdad. Ajá. Entonces yo le dije, ya no, 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 por eso no voy a regresar. Y me dijo, no, sí, todo.
bien. Entonces, aclarando ese pedo, no, yo no le pedí regresar para que no vaya a decir la mamá de que tú me buscaste, yo Tú no me te busqué. buscaste, ay, Dios Esta vieja, mío, ajá. lo que sabes que esta vieja te mandó mensaje a ti para decirte que supuestamente quiere rezar, pero no es así. La verdad, yo nada más le decía que yo estaba pensando en regresar al mundo porno, pero no, nunca contigo, güey. O sea, nunca. La parte, ni modo ya. Él se va a dar cuenta y tinte de quién fue el que mandó esa captura de ese viejito. Fue conmigo y que no se haga tonto y que no se haga pendejo, fue conmigo. A mí me estuvo insistiendo que yo fuera con el viejito este a tener una propuesta de trabajo. El viejito vio mi casting, que el viejito le agradó mi casting, pero yo no sabía que era un viejito, güey. A mí no me querían decir que era un viejito. Yo pensé que era alguien mayor, porque sí se dio que el día de mi casting, la persona que prestó, porque en mi casting el lugar se lo prestó una persona y la persona sí quería conmigo, pero bueno, el punto de que yo estaba moviendo muchos contactos, ¿cómo no? Toda la gente fijándose conmigo, toda la gente quería conmigo, ni modo, Sí, soporte. conmigo también, ¿para qué se hacen, güey? Todo mundo llega a las nuevas y a todo mundo le traen Sí. ganas y luego hablan mal de Exacto. ellas, pero nadie quita que les traen ganas a las nuevas siempre y El soporten. No pueden punto de negarlo. que vio el viejito, mi escena y todo, y me dice, pero oye, tengo un amigo que quiere saber de ti. Y yo, ah, sí, pues yo estoy en pendeja. Y ni lo usa, ay, no. Con ganas salir y, no, María del 2020, no, no lo hagas. Era como de que no mames. Y le dije, Simón, pues dime, ¿qué pedo? Y yo le digo a mi amigo en común, oye, este vato me está diciendo sobre esta persona que, ay, no. No, jiji, jajaja, ve, ¿cómo ves? Le están hablando de este vato. Sí, no, pues dile la verdad. Güey, no vayas, me dijo, no aceptes, porque es un viejito. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, literal, es un viejito. O sea, no me acuerdo cómo le decían, hasta ellos mismos le tienen un apodo al vato, porque la neta no me acuerdo, pero le tienen un apodo, y que así lo hace con todas las actrices que quiere. Ya desconozco quiénes, si aceptan o no, no. Ya. Ah, sé cómo se ve en la captura. Literal, yo le digo, no, güey, o sea, no quiero, porque ya sabía que era. Me dijo, ándale, acepta, ve, tú decides, te va a poner unas propuestas. Tú ve cómo se ve así. Voy, me llevo a mi amigo en común y le digo, ¿sabes qué? Tú finges que eres mi novio, porque pues no quiero que haga pedos o algo pase y tú estés ahí también para, pues, ayudarme, para Claro. protegerme, güey. Sí, hasta eso el vato sí brincó todo, llegamos a este lugar y pues sí, güey, totalmente un viejito, literal mi abuelo, o sea, una persona grande, Asco. de tercera edad, sí, muy Asco. fifis nice, el vato ¿Cuánto te ofrecía? me Ah, ofrecía bueno, unos sí. 20, unos 20 más o menos Okay. voy a demostrar gráficamente por hacerle esto en la piel. O sea, yo con mi boca esto, hacerle esto, toda la piel y yo, ¡ah, no! ¡Ay, no! Y Que yo, ¡no! quede claro, que quede claro, ¿eh? Las dos somos morras de casa y todo lo que ustedes quieran, no damos servicios ni nada. Mis respetos a las que dan servicios, no es por el dinero, güey. No es por el dinero. Ella está O diciendo sea, qué cantidad le ofrecían, güey. No, no, no a todas las morras nos mueve el dinero, ¿eh? No a no, todas. no, no. O sea, no porque muchas sí lo hagan significa que todas van a hacer. Y si no lo hacemos, Exacto. en mi por qué es porque yo no tenía la necesidad de andarme metiendo con gente Exacto. ajena cuando no era tanto. O sea, sí necesitaba dinero, pero no al tal grado de meterme con alguien que no Claro. Por conocía, decisión propia. ni con fans, Ajá. ni con gente ajena. ¿Por qué? Pues porque no, o sea. No, güey, No, o no, no. sea, yo nada más actriz, o sea, actriz, no, no es Exacto. core, no es Esa core. pequeño paréntesis que me gustaría hacer. Tú estás diciendo actriz, nada más.
la gente tiene que entender también que por este tipo de pendejos, porque es lo ira, güey, no es una ofensa, es una descripción y es un adjetivo, pendejo. Por ese tipo de pendejos nos llevan a todos entre las patas. Decídete, o eres actor o eres padrote, así con las palabras que son. O eres productor o eres padrote. No puede ser. Y también por culpa de muchas actrices que sí dan este servicio, piensan que todas somos iguales, tristemente. Como aquí, no sé, susodicha de Vancouver, que anda en Canadá, ella sí los da y piensan que... De perros. Ella, como ella sí los da, pues piensan que las demás sí lo vamos a dar, y pues no todas. Mi respeto es a quienes la den. Ella no merece mi respeto, porque ni siquiera es un ser humano. Ella no merece mi respeto, pero las otras, o sea, ella está en otro lugar, es donde va la basura, güey. Pero partiendo para la mitad, para las otras que sí son de caché, que sí valen y que dan sus servicios, mi respeto. Pero no todas hacemos lo mismo. Y pues. Pues ya el viejito me dice, 20, te puedo ofrecer lo que tú me pidas, te ofrezco una beca en la mejor universidad de Guadalajara, yo tengo mi esposa, pero mira, esto se queda entre nosotros y tú dime, ¿qué es lo que ocupas? Yo te lo doy, es más, ahorita, ¿qué quieres? Y sí, me sacó el billetón y así de que, ay, señor, y yo, no, y yo, no. No. Y le dije no, y me dijo, ¿puedo saber por qué? Y yo, no van mis principios. Le dije, la verdad, no van mis principios ser algo así. Otro paréntesis, güey. Otro paréntesis. Otro. Sí. Por extraño que parezca, las actrices de cine para adultos podemos tener principios, podemos tener moral y podemos tener ética. No está peleado. Y los productores tienen moral y ética selectiva. ¿A qué voy con esto? Si tú te asustas con y tienes moral en el área sexual, de que este es mi límite, no hago esto, esto y esto, te tachan de santurrona y de moralista. Ahora, el productor sí se puede enojar en caso de que lo que estamos haciendo nosotras, de denunciar, de hablar, de expresarnos, no tienes principios, no tienes moral, no tienes agradecimiento. Ahí sí vale la moral, ahí sí se vale. Del otro modo, no, del otro modo eres una santurrona, una moralista. Y de este rollo tienes que estar agradecida, porque recordemos que la lealtad a una empresa, el agradecimiento, son dos principios morales, éticos, intrínsecos en el ser humano. ¿Ok? Entonces quiero dejarlo claro. Sí, las actrices podemos tener principios, valores, somos seres humanos, y los seres humanos podemos tener principios, valores, moral, ética, todo ese rollo, no importa la profesión que tengamos, ¿ok? La coge perros no, porque vale verga como ser humano, ¿no? Pero las demás... A partir de ahí, es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no con los animales, o sea, eso ya es un pedo muy enfermo, literal, sí, muy enfermo. Sí, bueno, o sea, yo sé que existe la zoofilia y está bien, pero eso ya es enfermo, o sea, ya no. O sea, tú puedes tener tríos, cuartetos, con quien tú quieras, pero que sea un animal que no esté consciente, que no pueda hablar, que como dices, no. De hecho, hay una anécdota de otra actriz, alargando más este paréntesis, hay una anécdota de una actriz que me contó que el mismo productor, que estoy casi lo puedo asegurar, que el mismo productor está involucrado en este rollo de la zoofilia, porque el mismo productor le ofreció una chamba por fuera que tiene que ver con comer heces, o sea, con comer popó. Es raro, yo sé, es un fetiche, a mí no me gusta. Pero el pedo es cómo cree, porque cree que con el dinero uno va a aceptar. Ese es está loco, porque está problema. Pendejo. Siempre fue el dinero de por medio, yo lo confirmo. Sí, porque así se consigue novia. Porque no puede conseguirse novias con la nana, a mí me ofreció 15 mil y dijo, ándale, te ofrezco más. Entonces era como de que, güey, a ver, o sea, no hay otra cosa. O sea, si no encuentras aquí nadie en tu territorio que lo haga, ni modo, hijo, no le muevas. No te quieres sentir el chingón, el pionero del porno para hacer algo que... El pionero de los pendejos, pero mira, a lo que voy, le ofreció ese trabajo a esta chica, pero todavía te podría decir qué pedo con un productor que no se dedica a ser productor y que ofrece otras cosas, pero todavía te podría decir, ok, no están involucrando a menores de edad, animales, a nadie que no esté consciente, es algo
muy desviado, cada quien, pues, ¿no? Pero no estás involucrando a otro ser vivo que no esté consciente y que no pueda tomar decisiones por sí mismo, pues, me explico, todavía ahí, ¿no? No, si esta pinche es pionero de los pendejos, es pionero de asquerosidades, es pionero de puras cosas nacas, es pionero de los nacos, de los corrientes. Ay, no, ya me está dando coraje otra vez. Bueno, y luego con el viejito, Ya, perdón. pues yo le digo que no, el viejito, pues, le digo que me dice, ¿por qué no? Le digo, ya, por mis principios, le digo, y aparte mi novio, supuestamente el vato que estaba ahí con el amigo, a ver, mételo, y no, pues que yo la voy a respetar, y el vato le dijo, no, pues si ella no quiere tampoco, no, y ya, el punto de que le digo que no, ya me iba a mandar así a mi casa sin ningún quinto. Y ya ahí dice que toma para alivianarte, me dice, te doy 1,500 pesos. Y yo, pues los tomo, me ofende, pero los tomo porque me vine de muy lejos, nada más para, por el morbo de saber el chisme. Si yo fui, no es porque, ay, Fue por el chisme. pues bien, bien que fuiste, pues sí, fui por el chisme, Por fui el por saber, chisme. a ver quién verga será, para ver qué tanta mamada chingaban de que. No, el vato tenía dinero, el vato que sabe qué, es muy poderoso. Pues yo quiero ver, a lo mejor era un artista, quién sabe, o sea, yo quería Claro, saber quién era. y en algún momento ibas a venir a contármelo aquí en el YouTube de Julieta Venus. Exactamente. Lo voy a necesitar, yo sí dije, lo voy a necesitar. Yo dije, no, no Ay, mames, o Dios sea, mío. yo quiero Ay, saber quién, no. qué vergas. Y sí, el vato, No. el amigo en común me dijo, ay, güey, si yo fuera mujer, yo sí la aceptaría. Y yo, no, pues cada quien, Cada quien, claro, cada quien. si yo no tengo, te digo, yo no tengo necesidad de tener ni un sugar, ni un padrotre que me patrocine ni nada, porque pues no, Y menta no se estoy, o respeta. sea, tonta no estoy, pues Se porque yo respeta. puedo sacar. Así como piden respeto las que tienen sugar y las que tienen padrote, nosotras las que no lo tenemos, también pedimos respeto, se vale. Quien quiera tenerlo, que lo tenga. Quien no, pues también. Es Exacto, respeto. entonces sí. Híjole, no, pues estoy. Son muchas cosas las que viviste. Actualmente, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes fuera de la industria? Todo este show, ¿cómo te da sentido ya después de que te liberaste de la perrera? Al principio sí me pegó porque, pues obviamente a mí me pagaban bien también. No digo, no puedo quejarme del pago. Fue como que chin. Ahorita actualmente estoy bien, estoy. A ver, espera. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Estoy bien, o sea, te digo, no se denigra, nunca. De hecho, defiendo ahorita allí, como se puede decir, a las actrices. No todas estamos trata de blancas, o sea, parecería que sí, gracias a este tonto, gracias al perrero, pero no muchas estamos por obligadas de que me secuestraron y me están grabando, no, 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 o sea, muchas lo hicimos y escuché muchas historias de por mis hijos, por necesidad, porque no tengo, porque pues mi trunca carrera, X cosa. Y ahorita yo puedo decir que el día de hoy, yo estoy feliz, me va bien, estoy bien, no tengo, ya no tengo, o ya no quiero regresar, porque sí es muy fuerte para mí fue muy fuerte procesar, todos los dedos señalándote a ti, tu familia, Todo lo que viviste. los fans, porque tristemente no todos, voy a decir, porque he visto que no todos, he visto que tus fans son muy inteligentes, no todos, pero muchos creen que, pues como este güey abre las patas y ya, no, 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 es como de que, no, yo, a mí la verdad me caga la gente pendeja, yo no puedo con la gente pendeja y es lo que me hacían, me enojaba cada vez que miraba sus comentarios de, mira mi pito, ¿cuánto me pagas? ¿Cuánto te cobra? Yo quiero trabajar contigo, yo quiero grabar contigo, es como de que, ah, sí, güey, ahorita, espérate, ven, Ay, pásate. no, no sean así, Eso es cabrones, no, muy güey. difícil, o sea, eso es parte de difícil de estar allí y yo dije, no, no voy a poder, no, pues o sea, no tengo mucho que decir
De ahorita en la actualidad estoy bien, todo está chido. Tristemente me llevo un mal sabor de boca del porno. Yo que yo hubiese querido tal vez seguir ahí, pero si yo hubiese seguido ahí, no estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo ahorita, con la persona que estoy ahorita, ya dándome cuenta que valgo como mujer porque Claro, valemos como mujer. O claro sea, que no sí. solamente, no solamente estamos para grabar porno, podemos ser mucho más que porno, y he visto que muchas mujeres como tú, como dos actrices también que estaban ahí, que no solamente dependen de uno, o sea, pueden uno hacerlo, o sea, se puede hacer, y pues no caigan con este güey que te dice que él te va a llevar al estrellato, que él No. te va a dar los followers, porque a mí no me dio estrellato, a mí no me dio followers. A mí De los tampoco. 37 mil que tuve en Twitter, ¿cuántos me comentaron? Unos 38, unos 40, y los demás. Sí, también. Ajá. Entonces, no, pues no, de ahí en más, así fue mi triste historia en esta triste perrera, toda triste, toda hedionda, toda horrible. Ah, y otra Lo cosa peor, más que sí. decir, que si Sí. tú grababas con alguien, con una productora más, puta madre, no, no, ¿cómo tú puedes grabar con una productora más? Tenías que decirle antes a este güey que ibas a grabar con una productora más, ¿por qué no? Si tú lo hacías debajo del agua, era una Créeme, putiza. va a decir que yo te pedí que dijeras eso, güey. Va a decir No, que yo te lo pedí. a mí me lo dijo mi amigo en común, y pobrecito de él, ya a lo mejor de mi amigo ya le cagué la chamba, a lo mejor ya no le vuelvo a hablar, no es mi pedo, güey, lo lamento, ya lo que tú con este vato, con el perrero queden, ya no es mi problema. Yo quiero aquí hacer un paréntesis, yo no me hago responsable Así es. de lo que este güey ya te haga a ti, que si tú no hablas, abres la boca y le dices a este güey, la verdad, es muy tu pedo. Ajá. No, sí, no. No, y vamos a salir al quite a defenderte, güey. Yo y todo mi séquito, mi tropa élite de locos paranoicos, así se llaman mis seguidores. Todos vamos a defender, Pues, güey, no te o sea que, preocupes. o sea, ahorita ya qué me puede decir el Ferrero, o sea, absolutamente nada, ¿Nada? porque yo no tengo nada relacionado con él, No. ni mi No, amigo, porque yo al amigo él que ni se le cree hablo. bueno. Él se cree dueño de tu vida, incluso fuera del trabajo. Le pasó a una actriz que fue a grabar un podcast, ella me dio autorización de comentarlo. Ella fue a grabar un podcast y a las 2 horas, fuera de la empresa, ella ya no trabaja ahí. A las 2 horas, él ya le estaba reclamando. Bueno, él no directamente, porque es bien culón. Mandó a alguien a escribirle y, oye, pero ¿por qué estás hablando? Pues porque ¿qué te importa? Ya no pertenecemos a esa empresa y tenemos derecho a alzar la voz, Exacto. a alzar la voz, perdón, A contar y tu tenemos a experiencia. contar. Claro, es un testimonio completamente válido. Qué bueno que mencionaste eso, güey, ya ni me acordaba, porque también en su carta de amor me escribió que, ay, ¿cómo vas a decir que yo les trunco la carrera a las actrices si hay muchas exitosas? Tú no eres exitosa, pero las demás, y pues nombres, papacito, nombres a nivel mundial, porque a nivel mundial no me Pues suena. Y yo, si nacional, yo veo todas a peleadas. así, ellas tienen su productora por Pero ellas, no se porque, salieron. no, no, Ajá, claro. pero yo nunca vi que el vato le diera dinero a ellas No. y que las apoyara y ponga su página en sus redes. No las No. apoya, él no les dio No, eso. nunca. Yo no veo que apoyara a Penny, yo no No. veo que apoye mucho a Gali, que es una de sus favoritas. Yo no veo que apoye mucho ni a Teresa, o Me sea, interesa. fuera de solamente sus grabaciones de él, yo no veo que apoye a Oye, actrices a con nadie, a publicidad, nadie. con ayuda económica, ni con que sí, yo te posteo en mis redes. No, Yo no he visto eso, no, entonces no las nunca. apoya, no las apoya. Que supuestamente su apoyo de él es, ¿trabajaste conmigo? No es apoyo, hijo. Tú No, fuiste el es una trampolín, vergüenza, eres es una cruz que el tenemos que trampolín, cargar. eres el trampolín, pero no eres ayuda de nadie. De hecho, puedo decir que a lo mejor para todas eres el trampolín, porque no es que una diga, Ajá. quiero hacer antigüedad en tu empresa, ¿no? Y si las que No. están allí están pues ya están grandes, porque ya no saben para dónde más voltear, porque saben que ya nadie más las va a ver, porque están grandes. Entonces, Todos mis en sí. seguidores, güey. Mis seguidores supuestamente él me los dio, es algo que de lo que tendría que estar agradecido. Pues mira, mijito,
se te devolvió bien pasado de lanza. Supuestamente Uh-huh. son seguidores que tienes por ti. ¿Y por qué no te están apoyando? ¿Por qué me están apoyando a mí? Todos están alzando la voz, todos están riendo de ti. Y a todos los estás bloqueándolo, pero supuestamente tú me diste fama. Mira, mi loco, toda la gente se te volteó. Toda la gente, la supuesta gente que tú me mandaste. ¿Dónde están? Si todos están en contra tuya después de esa carta de amor que muy, muy tontamente me dedicaste y publicaste, güey. Imagínate, chiquito. No, 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 son puras mentiras. No te hace famosa nada. No te hace famosa. Todas las Ay, chicas que son pues es famosas ahorita esto. son por ellas mismas, no por él. Exactamente, no por él. Yo no veo que las chicas le den crédito a él. Yo No, no nunca, veo ni lo mencionan, que güey, ni lo mencionan. si alguien estuviera muy agradecido contigo, yo te pongo en créditos. Yo te doy Claro. créditos, pero Y no, no, no. yo lo menciono, güey, yo, pero para reírme de él, güey. Yo Ah, lo sí, o menciono sea, para que para se que enoje, güey. No le si crea se que no lo menciona, menciono. no es para darle créditos, es para que te den cuenta que es para que te des cuenta, te digo a ti que tú vas a ver el video, Claro. Guerrero, para que te des cuenta que sí hay malas cosas. En vez de que te lo tomes como ofensivo, arréglalo, Exacto. arréglalo. Si tienes que pedir disculpas, no pasa nada con Pídelas. que pidas disculpas. Si tienes que bajarle de rayitas a tu egocentrismo, bájale, no te mueres. Como dicen, tu miedo, tu mayor miedo ahorita, y te lo puedo asegurar porque el viejito a mí me dijo un secreto que no lo voy a decir porque no lo voy a quemar. Pero puedo decir que el peor miedo de ahorita del perrero es ser pobre otra vez. Por eso está saliendo a decir eso. El mayor miedo del perrero es ser pobre. Porque a mí, el viejito adinerado, a mí me dijo unas cositas que yo así de que, vaya, vaya. A Yo mí me pensé. dijo unas cositas, a mí me dijo unas cositas el mismo Ferrero, güey, que no sé si tenga en relación con lo que tú, con lo que te haya dicho el viejito, pero a mí el Ferrero muy orgullosamente me comentó que era como cantante ambulante, no sé si tenga que ver con lo mismo. Supuestamente era músico, supuestamente. Supuestamente era músico y cantaba y todo, ya se le olvidó, güey. ¿De dónde viene? ¿Cómo Sí, empezó? Él finge que es básicamente, humilde, pero no es humilde. no, exactamente. Y es muy tristemente que sí vienes del humilde y no te haya quedado nada del humilde, porque sí vienes humildemente, porque sí no tenías nada de lo que tienes ahora y qué bueno, que ya tienes más, pero manténlo, uno le va bien si uno es humilde y a ti te falta o necesitas como que, o necesitabas esto como para volver a centrar los pies en la cabeza, güey. Un putazo que te está dando la vida, güey, como para que le bajes de huevos. Yo te voy a seguir mandando a chingar a tu madre, pero, te vas a ver bien si sales y dices, ¿sabes qué? En vez de andarlo negando todo, porque ya no lo puedes negar, no te puedes esconder, güey, del escarnio público y de las actrices que van a empezar a hablar, porque yo estoy segura que no va a ser la primera, con el favor de Dios. Pues yo No siento te la va a verdad pasar nada. que es también una invitación para todas las que trabajaron con él, que lo hagan, no pasa nada. Yo sé que, es que, ¿sabes qué? Yo tengo el de muchas, dije, te van a decir, no, sí, hay que hablar, pero son culas, no van a decir. O sea, no hay por qué tenerle miedo a este No, güey. no, no. No tienen el Chiquito, respaldo de mi tropa. Tienen el respaldo de mi Herrero, te tropa invito élite. con toda la sinceridad. Respeta, güey. O sea, vuelve al respeto. Y si quieres respeto de verdad, como el que tanto te jactas, tenlo de verdad. Si quieres respeto al día de mañana, mío, hasta de la misma Julieta, hazlo, güey. O sea, Por mí no haz que. hables. Por mí no hables, pero por ti sí. Bueno, o sea, O a lo mejor sí que yo la creo ves. que podría callarnos la boca haciendo las cosas como son. O sea, Así ¿cómo voy a es. callarle la boca a estas dos morras haciendo lo que están chingando, Así es. demostrando lo diferente? Pero tristemente, a mí su misma producción me dijo muchas cosas y pues su misma A mí producción sigue también. siendo la misma, nada más porque sacaron a dos, nada más. Pero de él más No, y sigue uno siendo se la salió. misma producción. Uno se salió de hecho, pero mira, yo lo veo muy, yo sé que tú eres muy buena persona, tú sí eres buena gente, yo soy bien culera, pero tú eres muy buena persona. Yo dudo mucho porque una persona con el rollo es, él me psicoanalizó, en su carta de amor, él me psicoanalizó, yo te voy a psicoanalizar a ti.
Cuando una persona tiene trastorno de la personalidad narcisista, no cambian, no cambian. Y tu exnovia me lo va a confirmar, un día me lo va a confirmar. Una persona que es narcisista, manipuladora y victimista nunca cambian. Solamente cambian de piel como los camaleones, por así decirlo. Si tú me psicoanalizaste, te lo vuelvo a repetir, yo te psicoanalizo a ti también. Eres narcisista. Eres narcisista y eres manipulador. El primer paso sería reconocerlo. Yo, la neta, no creo que vayas a cambiar, pero un buen paso sería ese. Todavía no, todavía ve nomás qué tan buena gente es esta muchachita, qué tan buen corazón tiene esta morrita, que todavía te dice, oye, te doy un consejo, haz las cosas bien, yo te mando a chingar a tu puta madre todos los días, pero esta morrita vale más que yo, todavía te lo puedo decir porque tiene muy buen corazón y a pesar de todas las marranadas que le hicieron tus trabajadores y todas las injusticias que le hiciste con ese rollo de tenerla trabajando, negreándola, todavía tiene la humildad y el corazón de decirte, ¿sabes qué? A pesar de todo, te doy un consejo. Valóralo, mijito, porque esta morra vale más que todas las que tienes chambeando ahí con todo respeto, con que todo tu equipo de producción. Esta morrita vale más que, es más, vale más que yo, güey, porque es más buena gente que yo. Yo diría que le tomaras la palabra, güey. La neta, chica, lo tenía que Yo decir. hasta una, de hecho, hasta se lo dije una vez. Se lo dije todavía cuando me volví a contactar, porque la amiga me mandó una foto con su nuevo ligue. No sé si sea nuevo su nuevo ligue. Ah. Ni modo, también, de seguro también va a atar cabos. De seguro el perro te va a estar diciendo, sí, ya me, ya. O sea, ya sé quién, por la amiga que le dijo, que le mandó la Ajá. foto, o sea, para que veas que no me lo estoy inventando, güey. No, La, todo mundo la, habla. la. Yo se lo dije en un video, todo mundo habla, chico, no nomás tus actrices, tu equipo de producción habla y hablan mal de ti y se ríen de ti a tus espaldas porque son culones. Igual que tú, todos son de que avientan la piedra y esconden la mano, todos. Y aquí lo están confirmando también, ¿eh? Y me manda en su nueva captura con la nueva persona con la que está. Y yo le dije, te quedan bien los cambios. Y él me dijo, ¿por qué cambios? Y ya no le quise contestar. Y dije, ya no me voy a meter en pedos porque Sí, yo le voy a ya para decir. qué. Hasta simplemente el aspecto le que, no sé si te puedo decirte, cuando estaba con la M se miraba muy mal, hasta se Demacrado. vestía mal. Sí. Sí. Cuando está con esta persona se miraba mucho más diferente, mucho más cambiado, hasta más juvenil. Y yo le dije, te quedan bien los cambios. Yo lo dije y lo dije y te lo dije por eso, güey. Porque hay que reconocer lo que te hace bien y lo que te hace mal, nada más. Y si sabes Pero que lo mira. que tú eres te hace mal, te ves, ahorita te ves fatal, hijo, te ves fatal. Fatal, güey. Sí, güey. Es lo que está. No sé si. Bueno, voy a ponerlo aquí para los que no sepan, los seguidores que no sepan, pero existe un término que se llama la mirada de las 1000 yardas o algo así, que es la mirada que tienen los soldados después de ir a la guerra o cuando ves una cosa muy traumática, como que los ojos hundidos y así como saltones. O sea, si pudieras juntar una foto de tus fotos más recientes que tuviste allá entrevistándote, allá haciéndote el pendejo, sales así, mira. Tan solo para que veas que después de que me trataste mal, te dije un pinche buen comentario bien constructivamente, después de todo. Pero, pues No lo bueno, yo merece, digo eres que del. No, la tú vida eres le muy va a buena dar a uno gente. cada lo que le toca, y ese güey Así se la va a es. dar bien y bonito, y yo te puedo decir, he visto, ya te puedo decir, yo como, y mi persona detrás de mí vivió muchas cosas feas, y a la gente que me hizo muchas cosas feas le fue de la peor manera, horrible. Muertes con cáncer, muertes de sífilis, y esas personas fueron de las más asquerosas. Entonces, no te esperes al día de mañana, y no te lo deseo, que te vaya mal en la vida, güey. Que te Yo llegue una sí, enfermedad. yo sí. Sí, Yo no, no le ella puedo sí. desear mal a la gente, porque lo que tú decís, pues Ajá. yo digo que se te regresa. Eso ya es pedo mío Bueno, mental, sí, no, ya de está energías. bien, está bien, está bien. Se vale. Y. No, pues mira, fue una plática, pues estuvo para que vean que no hay guión, güey, que no, ay, le ha de haber dicho que dijera tal cosa, han de haber practicado. Cualquier pendejada que vayas a decir, güey, nada que ver, güey, nada que ver. Toda la plática se dio, si se dan cuenta. No tengo nada aquí escrito, o sea, de que, ay, cada cosa no. Si se dan cuenta y pueden ver la repetición las veces que ustedes quieran,
Esta chica se expresó, pero mira, fluyó, sacó todo lo que tenía, que son varias cosas, y que neta, neta, por eso te digo, güey, que yo sí le deseo todo el mal del mundo, porque con una persona buena, con una persona que es buena gente, si tú la tratas mal, güey, no, la neta, vales verga como persona, güey. Vales verga. Y qué feo, güey, que una persona que haya empezado desde abajo, güey, como él lo presume. Porque él lo presume que no, que yo empecé, que era músico, que no, que yo era pobre, que esto, que lo otro. ¿Cómo no se acuerda de eso cuando les da trabajo a muchachitas necesitadas, pues? Porque hay muchas chicas que están ahí, no por gusto, güey, no por gusto, están ahí por necesidad económica, que por la familia, que esto. ¿No te acuerdas tú, güey, cuando andabas tocando y que la gente te echaba unas moneditas? ¿No te acuerdas tú de eso, compa? Neta, ¿no te No, no se acuerdas? acuerda, güey, no se acuerda. Ojalá, porque la gente como tú no reflexiona hasta que ya están bien jodidos. Ese día, güey, te vas a acordar de todas las morritas que como ella entraron en este rollo más que nada por necesidad económica. Que no lo hiciste por ayudar ni por buen corazón, güey. Lo hiciste por tu egoísmo de acumular más riqueza, riqueza que un día se te va a acabar. Es lo peor del caso, güey. Yo quiero dejar claro, que ya lo he dicho muchas veces, mi caso pues es un caso aislado. Yo entré en este rollo porque me gusta. Gracias a Dios, y soy atea, pero gracias a Dios, las chicas que trabajan conmigo están, claro, por el rollo económico, pero están porque les gusta también, porque trato de hacer un ambiente. Todo lo que tú haces, güey, por más que seas el productor más chingón, supuestamente en tu mundo de fantasía, por más que seas el productor que tiene muchos años y todo lo que sea, ve nomás las anécdotas que tienes, güey. Ve nomás todo lo que les provocas a las chicas que ya no quieran regresar, que se hayan quedado con un mal sabor de boca de literal y metafóricamente de la industria. Mis chicas, yo trato de hacer el rollo más ameno. Que sí vengan por su buena paga, claro, por el dinero y todo, pero que también ellas tengan ganas de hablarme, no nomás por el dinero, sino, oye, de repente me pasa, pues que me llega un mensajito de una de mis actrices y se siente muy bonito que me digan, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Simplemente platicar, no que me vean como un banco, pues, que nomás les interesa el dinero. A mí me importa muchísimo, porque tú me lo dijiste por llamada, y niégalo las veces que quieras, pero tú me dijiste por llamada que a nadie le importaba la salud de los actores. A mí sí me importa. A mí me importa la salud física, sexual y mental de todos mis trabajadores. Por eso aquí los tengo bien a gusto trabajando. Yo me fijo en todos esos aspectos al momento de trabajar. Sí quería dejarlo claro, ¿por qué? Porque por culpa de gente como tú, a todos nos llevan entre las patas. La neta, güey, no todos somos iguales. Hay categorías. Tendrás más seguidores y más dinero, pero vales menos que yo. De una vez te lo estoy diciendo, compa, porque yo sé que ves mis videos. Vales menos que yo, güey. Así tengas los miles de millones y que tengas las actrices y que tengas la fama que tú que tengas, vales muchísimo menos que yo como persona por todo lo que les provocas a estas chicas, que no me estoy inventando, que no viven en mi imaginación. Todas estas anécdotas que van a empezar, es una serie que yo estoy bautizando en este momento contigo, de exactrices que vengan a contar sus anécdotas. Es precisamente porque no cuidas a tus trabajadores, no cuidas su salud y es muy importante que las chicas nuevas que quieran entrar en esta industria sepan que existimos productores que nos interesa muchísimo la salud mental, la salud física de todos los involucrados. No nos lleven a todos entre las patas, no todos. No todos somos así, porque la anécdota que cuenta ella, yo también viví cosas en ese rollo, en esa productora, en la perrera, que no me gustaron, no me gustaron, pero no fue Aún culpa de sean la esas perrera. dos veces, que dice el vato, que fueron nada más dos veces. Aún sean esas dos veces, ya tuviste eso, porque en su cartita puso que nada Ah, más fueron dos veces las que sí, fuiste, güey, sí, acuérdate, no, y dice que a los días. Es que yo te dije lo del acné y a los días, no sé qué te pasó, que te volviste loca. Ya voy a hacer la transmisión Y en vivo donde se ve. él solo ahí se dio, o sea, él solo se puso, o sea, él solo se expuso, o sea, él mismo confirma que él te dijo a ti por privado lo de tu cutis. Entonces, ¿quién más lo pudo haber dicho, güey, ¿Quién si más lo sabes pudo haber bien dicho que tú por si no, güey? privado le dijiste sobre tu cutis? Exacto. Yo hasta la fecha, que a la gente no le queda claro, sí, tengo Es acné y yo normal. en algún momento voy a hablar, ¿por qué? Porque es una cuestión hormonal, es una cuestión de salud. En todo caso, burlarse de una persona con acné significa burlarse, que una vez lo dije, una persona que tiene cáncer de piel
Y en alguna ocasión me dijeron, ¿cómo te atreves a comparar el acné con el cáncer de piel? Es una enfermedad cutánea, es una enfermedad que yo tengo, que voy a hablar en su momento, cuando me dé la gana, lo voy a decir para pues, alguna chica que viva lo mismo, que sepa cómo combatirlo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que no interesa lo del acné, porque como yo sé que es una condición hormonal que yo no puedo controlar, no es ofensa. La ofensa aquí fue que fue una conversación privada. Eso del acné solo me lo dijo el productor. Ningún seguidor me lo había dicho nunca. Porque me dijo, es que es muy evidente, cualquiera te lo puede haber dicho. No, papacito, ya te diste cuenta de todo mi tropa élite de locos Pero paranoicos. Mi tropa aún élite. así, perdóname que te interrumpan, porque aún Sí. así, aunque la gente se dé cuenta, la gente por respeto no lo va a decir y tú no tienes ni tantita Exacto. madre, porque también a mí me dijo una mamada que fue como de que, güey, aquí a ti que te valga verga cómo me veo. Yo me hago mis cejas así, güey, así me gusta que se me vean Claro, así, que traigo la marcadas. ceja y te las marcas mucho. Te ves, no te ves bien, y como de que, güey, que te valga, o sea, ¿cómo te pones a decirle a una vieja cómo se ve o cómo no se ve? O sea, todos tenemos, Sí, todos, el absolutamente formato. todos tenemos un distintivo que nos hace ser Exacto, nosotros. Así como yo exacto. tengo mi ceja marcada, tú tienes tus pinches ojeras que jamás se te van a quitar, Exacto. güey. O sea, y no por eso yo te estoy diciendo, Fer, tú como productor no deberías tener ojeras, eres Exacto, productor. O sea, exacto. ¿tienes Tú. entradas en la cabeza? ¿Cómo tienes entradas en la cabeza? O sea, ¿quieres tus entraditas aquí bien a gusto? A mí también me No, quiso güey. decir algo de mi maquillaje, que esta rayita me la hacía muy larga. Y yo, güey, y tus actores nunca les vas a decir nada, güey, que están Uy, por horrendo. eso. Yo estoy de acuerdo en comentarios de que, oye, ponte en forma, oye, el gimnasio, de que come sano, hace ejercicio. Yo puedo decirle eso a mis actores, a mis actrices, por ejemplo, pero. Mis actores masculinos están poniendo el ejemplo. ¿Sabes qué? Mis actores tienen cuadritos, por ejemplo, están mamaditos. Entonces yo pido lo mismo para mis actrices, no que estén mamadas y que estén, no, pero que tiene que tengan su pancita, su grasita, pero cuando menos que se mantengan pues en un peso, no, les pido un peso, pues si a los chicos les pido Que belleza, se a vean las chicas también. presentables, o sea, Sí, simplemente el hecho de que sí. si tú llegas presentable, tú pides un actor, yo pido a un actor presentable, no la mamada que siempre ponen en el mismo pinche Exacto, video a este ese es el calvito que punto. literal era como de que, güey, pues no mames, ¿para qué me Ese es pides que el me arregle punto. mi ceja, güey, si no le vas a decir a este vato que arregle su lonja, y no le vas a decir a este vato españolete que repare su pinche Ese pito, es o el al punto. enacnesado, sí, no, no, no iba. Sí, pues si va a estar pareja la cosa, todavía te acepto la crítica, que el vato está guapo, pues yo también tengo que estar guapa todavía, ¿no? Pero si el Todavía, vato tiene un pues cuerpo deja, deja diferente. si lo hago, deja si lo mejoro, porque pues me están Exacto, poniendo. de recta final, ahora sí, chicos, ya que estábamos con los últimos comentarios entre Ana Paula y yo, algo que te gustaría decirle a las morras nuevas, a las que van a entrar apenas a la industria, algunas palabras que te gustaría decirles. No lo hagan, chicas, no se crean. No, si están ahí es por gusto, me imagino, o por la situación que sea. Solamente no sean tontas, no, no, no dejen que ningún hombre les lave el cerebro, yo te ayudo, yo te pongo, ustedes mismas se pueden poner, no hagan Así nada que no quieran hacer, si ustedes dicen no, es el instinto es el que llama, no, y es. ya. No se dejen manipular por nadie y pues cuídense, más que nada cuídense, siempre hay que ponerse un método anticonceptivo porque no está padre tener un hijo de alguien. No, no tienes absolutamente nada. Y chéquense, chéquense, siempre estén checando sus análisis, porque pues son silenciadores esas cosas. Entonces, nada Sí. más es eso, tu salud. Pueden dedicarse si quieren a, ya a mí me vale matar gente, pero, o sea, siempre cuídense según su salud y que les vaya bien. Yo todas les digo que les vaya bien a todas las chicas nuevas y que no les pase lo mismo que a mí me pasó, de verdad, no, no está padre. Y siempre pregunten, tienen duda, pregunten, aunque se vean como disco rayado, pregunten, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Por qué me voy a grabar así? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tú sí? ¿Y por qué yo no? Siempre hablen, no tengan el miedo, no tengan el miedo de que ¿Y nada les van a hacer, porque en dónde se va a subir el material? ¿En dónde se va a distribuir ese material?
porque hay productores como ese de La Perrera que no solamente monetiza su material en su página oficial, lo monetiza en X videos, XNXX, ManyBits, en todas las partes donde lo pueda monetizar, de todas partes saca dinero. Yo no hago eso, yo no lo hago, pero hay productores que sí. Y al hacerlo, ustedes se hacen acreedoras a regalías, a un pago más digno. Siempre pregunten, ustedes tienen derecho a saberlo. Y si la persona no les quiere decir, ustedes solas pueden investigar. ¿Sabes qué? Hay página oficial de X videos. ¿Cuánto paga X videos por cada 1,000 reproducciones? Y ya se ponen a buscar tutoriales. Sí pueden pagarle más esos productores. Yo soy una productora pequeña que no hago eso porque No, no me gusta exponer a la y ojo, gente. o sea, también, por ejemplo, pueden hacer, yo ya no lo haría, pero es, tú agarras el video y lo resubes, aunque tengan el logo de la página, Claro. y recibas dinero. Y si te reclama esta persona, ¿por qué estás recibiendo dinero con mi video? Porque yo salgo allí. Tendrás la autoridad de mi imagen, pero yo soy dueña Pero de mi no de la persona. distribución. Y como yo soy la persona que está ahí y yo soy dueña de mi propio yo me Exacto. voy a subir. Porque Así como es. tú no me dijiste que nada más iba a subir en X videos, yo lo estoy subiendo de nuevo. Entonces, eso es lo que se me... Ahí fue cuando se me fue la onda y después yo estoy en todos lados, la neta, me he buscado y aparezco en un chingo de Sí, lados yo y también. neta, no está justo No. porque ya nada más recibí 10,000 pesos nada más y no he recibido más y no recibí más. Entonces, sí está Siempre culero que... pregunten, siempre pregunten, chicas. Hay productores que hacen un pago único. Quiero pensar que hay productores transparentes en esta industria, aparte de mí. Yo no monetizo en otras partes. Ni siquiera la publicidad. En la publicidad yo no expongo. Yo no expongo ni siquiera los rostros de mis actores porque ellos me los piden. ¿Saben qué? Simplemente no me expongas demasiado en redes sociales. Yo no lo hago. Yo no lo hago por ética y por moral. Sí, la neta, no me da vergüenza decirlo que no es demasiado el dinero que se puede monetizar dependiendo mes con mes. Afortunadamente nos ha ido muy bien, pero no es para tanto como para llegar al grado de regalías y todo eso. Pero, otros productores como el de La Perrera, monetizan tanto que pueden incluso mejorar los exámenes de ETS, pueden subirles el sueldo, pueden pagarles mejor, todo ese tipo de cosas. Ustedes siempre pregunten, informes en Y no primero. Es obvio que como es una solamente las persona. actrices, ¿eh? También los actores, porque yo supe que los actores les pagaban muy mal. O sea, Sí, no, y a no sé los si les actores sigan no. pagando mal, que tampoco los actores sean mensos, que pidan. También vales tú como hombre y no de que, aunque tú vayas todos los días, también mereces un trato. Y el Sí, no, equipo no de solamente por las producción, actrices. el equipo de producción que tanto También. defienden esa empresa, yo no sé cuánto les pagarán, si es que les pagan, porque el hecho de grabar, no, por ya en estas alturas ya no es de sorprenderse, ya no es como que, ay, qué genial grabar, no, cualquiera graba ahorita, cualquiera graba, tu trabajo como persona en el área de producción también vale, y vale muy bien. Nomás pregunten cuánto cobra un fotógrafo o un camarógrafo por un evento de quinceañera o de boda que son de varias horas, ¿cuántas horas trabajan ustedes y cuánto se les paga? También es muy importante preguntar eso, ¿no? Así Y es. que estén conscientes, que sepan, como dije anteriormente, que no todos los productores somos iguales. Yo soy mujer, yo soy actriz y también soy productora. Pero el simple hecho de ser actriz me da como una mente más amplia para ponerme en el papel de las actrices y de los actores. Yo jamás permitiría, de mí pueden decir lo que sea, que soy chismosa, que estoy traumada, que estoy loca, sí a todo, pero antiética, amoral, zoofílica, toda la sarta de estupideces que son la mayoría de personas involucradas en esa productora, jamás me lo van a poder decir orgullosamente. Yo me preocupo muchísimo por mis actores. Lo digo y lo repito para que no piensen que todos somos iguales, ¿ok? Nomás es un comentario. Y que me gustaría también que les dijeras algo, ¿qué les podrías decir a las chicas que siguen ahí o que en su momento estuvieron, que ya no están y que para que se animen a hablar o que digan algo, ¿no? Las que están allí y saben, pues sálganse, hijas, ya no sé qué esperan más, y saben que todavía esta persona sigue siendo lo mismo o ya hace cosas más fuertes, ahí bajita la mano, ¿no?
pues sálganse, o sea, ya ahorita ya está la OnlyFans a todo lo que da, ya no solamente es ir, necesitas fuerzas un productor, no. Ya está la OnlyFans, ya le va bien a la Carelli, le va bien a muchísimas mujeres, que no te puede ir bien a ti con tus propias reglas, con tu propio dinero, con tu propio precio y lo que tú quieras hacer. Entonces, que es muy difícil el hecho de que muchos ponen el pretexto, porque he escuchado a mucha mujer que dice, es que para el pago, que para entrar a la tarjeta, que para la verificación, pero si tú puedes, si eres constante, vas a poder, o sea, si estás haciendo los pasos correctamente, te va a dar. Yo grabé un tutorial, yo soy pro OnlyFans, o sea, sí seré muy productora y todo lo que tú quieras y mi socio también, pero los dos estamos a favor de que las chicas sean independientes. Yo ni siquiera tengo contratos de exclusividad con las mías. Si quieren trabajar para alguien más, que lo hagan, ellas ya saben. Y si quieren abrirse su OnlyFans también, y hasta detrás de cámara les doy, o fragmentos de escenas, lo que sea, con tal de que moneticen su OnlyFans, para todo hay solución. No se pongan tantas trabas para lo del Only, para todo hay público. Y siempre hay solución para cualquier inconveniente que tengan con la plataforma. Pregunten a chicas que tienen Only. A veces las que tienen menos seguidores son las que siempre contestan, ¿no? Y las que tienen más, pues por mucho trabajo, ¿no? Pero siempre pregunten. Lo del OnlyFans está súper genial. No necesitan a ningún productor, y yo soy productora y siempre lo digo, no nos necesitan. Ustedes solas pueden salir adelante con todo ese con rollo de del contenido, ¿no? Y para las que no están, pues, o los que ya no están allí y no quieren hablar, no pasa nada. Bueno, yo, o sea, yo ya no estoy en ningún ámbito y yo hablo no por el hecho de a meterme en el chisme, no, yo hablo por el hecho de que, o sea, a mí me molestó, yo tengo dignidad, yo tengo mi persona y a mí no me vas a venir a pisotear, güey, te lo digo de una vez, fuiste un culero conmigo y no, y lo estoy haciendo esto es para regresarte los culeros que fuiste conmigo y pues si él fue contigo culero, pues regrésalo, o sea, habla lo que es, no le inventes de chisme de más, yo no estoy inventando de más, habla lo que tiene que ser y ya. Ni ya, y si tienes que bloquearlo al güey, bloquéalo de todos lados, o sea, tal, di y bloquéalo para que ya no te chingue, ya no Yo no le tengas contesté, dónde pues. verte. Yo ni siquiera lo Exacto. bloqueo, es lo peor. Yo lo silencié. Y el lado positivo, entre más mujeres se unan, esto de la mentalidad del porno, la mujer va a cambiar demasiado, o sea, de verdad, ya estamos en un mundo súper actualizado, que vean que las mujeres están hablando, que las actrices están hablando, es porque hay algo turbio, hay algo Claro. raro, y porque pues ahorita está todo a nuestro favor, y el que vean que ahora una mujer en la productora, y una mujer que también fue actriz, nos esté ayudando, eso también nos dará mucho valor, y al día de mañana creo Claro. que hay una política, o hay una mujer que está en la política, que es trans y que también estuvo en el porno, y que también quiere que los derechos de la mujer actriz se hagan Claro. válidos, o sea, que tengan derecho, o sea, Claro. no se dan cuenta a las que fueron colegas que si nosotros ya tenemos derecho, tú ya le puedes decir al perrero que no se pase de lanza porque lo vas a demandar con todas las de la ley, Claro. o sea, tú ya le puedes demandar al otro productor, tú ya te puedes poner, ¿por qué no? Porque ya va a haber algo que te ampara, y tristemente ahorita no hay nada que nos ampare o que nos amparara en ese entonces. Pero si Entonces, nos unimos. si nos unimos al día de mañana, tú ya también puedes tener tu verificación de OnlyFans más rápido, tu productora también puede crecer más rápido al día de mañana, porque Tus regalías exactamente como ya te pueden actriz. dar, porque doy imagen de ella, aunque tú ya no trabajes ahí, toma tu dinerito. O Así sea, es. vean ese lado, no vean el lado de nada más por meterme en problemas, no te vas a meter en problemas, no, estás hablando por ti, por tu derecho de persona, porque estás viva, y ya, o sea. De verdad le digo a todas, porque yo sé que hay varias. Tienen derecho a saberlo, porque hay muchas chicas que no lo saben. Insisto con los productores que hacen eso de monetizar en muchas partes. Yo vuelvo y repito, no hago eso, no hago eso. Y si lo llegara a hacer, claro que se los informaría a ellas. ¿Por qué no? Si gracias a ellas me están dando mucho trabajo. Gracias a ellas yo soy lo que soy. Yo no lo hago, obviamente. No tengo la Porque a esta capacidad para pagar productora regalías. la conocen por sus actrices, no la conocen por el director. Tristemente. Exacto. O sea, Exacto. yo no veo Es que más, en los comentarios digan, ay, el productor, ¿qué sale el productor? No, no, yo veo que te piden a las actrices. Yo nunca he visto que digan, claro, ay, qué chingón eres con tu no, trabajo. O sea, deberías tú nadie, salir. eso es lo ¿Por que qué les tú no haces las frustra, novelas? es No, lo hijo, te piden a que las les frustra, actrices.
Su trabajo es Y con las actrices. de hecho, cuando les tumban las redes, en chinga lo que hacen es ir con las actrices. Oye, actriz, exactriz, ¿me ayudas para subir de seguidores? No, Para que me no, sigas. no Sí, capta. El no vato está. no capta de verdad que gracias a ellas es lo que es, güey. Y lo que más me sorprende es que el vato viene de abajo. Él sabe lo que es no tener ni para comprarte una tortilla, ni para comprarte una Maruchan, güey. Va a acabar pronto. La gente le batalla y el vato viene de abajo. Supuestamente, ¿no? Él dice como para No, verse más sí, humilde, vamos a no, sí viene de creerle, ¿no? abajo. Te digo que el viejito a mí me dijo que, pues que sí, o sea, ya. El vato, sí nunca inició de cero, que el vato le pidió prestado al viejito y que el güey le pedía prestado sus locales, sus casas al viejito. O sea, una casa que está por donde yo vivo no es de Fer, es del viejito. Que varios locales de donde estaba él es del viejito. Y de hecho, otra exclusiva. La cafetería no la sacó Fer por sus propios medios. La sacó por un actor que sí es, que no es actor, apareció en televisión. Sí es reconocidillo, apareció en televisión. Este güey le hizo paro de que grabaran en la cafetería, que grabaran en otro local más y en el departamento donde se hizo mi casting, porque no tiene dónde más grabar más que en sus departamentos. Yo Pues sí, el sé, vato mira, no tiene nada, te voy a no tiene decir nada. algo, güey. No, y sabes que yo soy productora, güey. Yo soy productora y yo le batallo y yo sé lo que es eso, pero jamás en la vida haría eso que él está haciendo con todas sus actrices. Sobre todo por el rollo de la salud. Yo no tengo ni en qué caerme muerta para acabar pronto y no me da vergüenza decirlo. Pero prefiero yo quedarme sin un taco, güey, a poner a grabar una morra sin sus análisis actualizados y que vea los de su compañero. Van a la Secretaría de Salud, porque exclusiva, güey, lo voy a decir abiertamente, ya lo he dicho anteriormente, pero pues lo puedo volver a decir. Los exámenes que nosotros nos realizamos no son ni en clínica particular, ni en nada barato, ni no. Nosotros vamos a la Secretaría de Salud. Es un lugar serio, un lugar donde ni siquiera tenemos contactos. O sea que no pueden estar truqueando los exámenes ni nada de eso. No son examencitos pichurrientos de que, ay, te pico y saco sangre y que, ¿cuáles fueron los resultados? Vete tú a saber. No, saca la sangre, sí. Pero a ver, tú eres hombre, pásale para este cuartito. Vamos a revisarte los genitales, así explícitamente. A ver, tú eres mujer, recuéstate en la camilla, abre las piernas y vamos a hacerte la prueba del exudado. O sea, no son exámenes así pichurrientos de que no, no. Y se entregan los exámenes, la chica tiene derecho a ver los exámenes de su compañero y viceversa. Y viceversa. No nomás eso, donde sea que vaya a ser la locación, y lo digo abiertamente, yo no tengo socios ni tengo a gente mitotera, metiche ahí. Oye, te presto lugar, pero pásame una de tus actrices. No. ¿Por qué? Yo no tengo contactos ni gente que vaya a andar queriendo manosear a mis actrices, porque yo sé que cada favor que te pidan te lo van a cobrar. Yo, la neta, para que, igual, yo digo mi manera de trabajar. Para que cualquier chica que esté afuera no piense que todos los de la industria somos iguales. Ay, vemos unos de caché que nos cosemos aparte. Pero a lo que voy, yo sé lo que es batallarle. Yo lo sé perfectamente. Pero el hecho de que yo le esté batallando como productora no significa que tienen que pagar el pato mis actrices. Que si me rentaron un departamento, a ver, actriz, pásale. Cógete al que me lo rentó para que me lo siga rentando. No, 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 no. No, no, si no encuentro un departamento para hacer mis grabaciones, vámonos a un motelito de paso, no pasa nada, a mí no me da vergüenza decirlo. Así Así iniciaron, dice, claro, y con mascaritas también, porque por ahí me pusieron, es que tú mascaritas, y aprende del más grande, que el más grande empezó con mascaritas, que no se te olvide, sí. porque ahí están los castings también. Todos empezamos con mascaritas, que si en la casa de un amigo, que si, claro que En el sí, motel, sí, en él el inició también en Él moteles. no pasa nada, no pasa nada. Se le olvida al vato cómo empezó, no se le olvida completa. Es muy bueno para criticar el trabajo de los demás cuando tu trabajo inicial era un asco. Es más, el casting de tu exnovia, corrientísimo, güey. Se escuchaban los pajaritos allá afuera y que si las preguntas, güey, se notaba la incomodidad. La morra traía máscara y se notaba la incomodidad. ¿Qué clase de preguntas son esas, güey? Y te voy a decirle que tu novio no, a tu novio no le vamos a dejar entrar. ¿Cómo pones incómodo a una morra desde el inicio?
No, 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 tengan mucho cuidado con la gente de esta industria. Son un asco, todos menos yo. Y Menos yo. yo, chicos, y menos ella. Güey, muchas gracias. Eres muy valiente. Qué buena onda que, pues tú, más que nada, para que no anden diciendo que yo la tengo obligada acá, que para que hable, más que nada por tu insistencia, güey, porque tú ya me habías dicho anteriormente, ¿sabes qué, güey? Quiero hablar y quiero hablar y quiero hablar. La neta, muchas gracias, güey. Por tu tiempo, qué buena onda y pues qué valiente eres para hablar. Yo espero que más chicas se animen para que vean que no pasa nada. Es importante que se escuche nuestra voz como actrices. Ya les hacen muchas entrevistas a los productores, ya les hacen demasiadas. Ya es hora de que las actrices también empecemos a alzar la voz y que digamos no solo lo bueno, no solo lo bueno, porque no pasan puras cosas buenas en esta industria. También hay cosas malas que se pueden arreglar, sí. Pero pues es importante hablarlas, ¿no? Así es. No, pues gracias a ti por darme ese espacio y confiar y pues que tenga que llegar lo que vaya a llegar. Que caiga quien tenga que caer. Ni modo. Chicos, no olviden dejar sus comentarios por acá. Ahorita no tienes redes sociales, ¿no? De esto del cine para adultos ni nada. No, Ok. ya no, ya no va a haber. No, no está. Está bien y se respeta completamente. Dejen su lindo comentario por acá abajo. Y pues muchas gracias porque esto también no sería posible sin la gente que me ha estado apoyando. Quiero aprovechar este espacio para los fans que dicen que no tengo, que vivo en mi mundo de fantasía. Demostramos y devoramos y que soporten la tropa élite de los locos paranoicos. Muchas gracias, chicos. No tienen idea de cómo les agradezco, porque gracias a ustedes también es posible que nosotras nos animemos a hablar. Gracias al público que pasan chismes sin pruebas. Gracias al público que cuentan las cosas que nos exigen, porque tienen derecho a exigir. Oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se pronuncian con este rollo? Muchas gracias por el apoyo, güey. No tienen idea de cómo me ayudan ustedes con el simple hecho de comentar, de retuitear, de poner un meme, de lo que sea, me ayudan muchísimo para pues que se presten este tipo de charlas entre exactrices y espero que pues más chicas se animen próximamente. Pues muchas gracias, chicos, y A nos vemos ti. en un próximo video. Bye. Bye.